Hola y bienvenido a este nuevo video de Genes de Familia, recorriendo librerías y lugares donde vendan libros de genealogía nobiliaria y heráldica. Y nos encontramos en esta ocasión en Madrid, en la librería EIP Libros. Y estamos con uno de sus dueños, Álvaro Prieto. Así es, que ahora se va a presentar y nos va a hablar un poco de la librería. Bueno, soy Álvaro Prieto y esto es EIP. Es una librería que lleva más de 40 años aquí en Madrid, dedicados a los libros y en concreto a la genealogía, que hemos juntado un fondo pues, de más de 5.000 volúmenes dedicados a genealogía heráldica, nobiliaria y bueno, ciencias afines de la historia un poco relacionadas con el tema vexilología, banderas, hay de todo un poco. Entonces, pues nada, espero que les guste la tienda y que hagan visitas a la página web. EIPLibros.es y luego también solo de genealogía y heráldica, la página es www.librosdeheraldica.com. Así lo tengo todo más centradito y más fácil para los usuarios. Perfecto. Entonces, yo le preguntaba a Álvaro, como lo hicimos en una ocasión anterior, si podemos empezar a ver ciertos libros que él ya ha escogido para ver sus precios y que nos hable brevemente de cada uno. Así ustedes de pronto se entusiasman, pueden buscarlos por internet o si quieren el original o si no lo encuentran pueden adquirirlo acá si se da la ocasión. Buscamos además libros para los clientes, si no lo tengo pues tenemos el servicio de búsqueda de libros pues que sean más difíciles de encontrar y bueno, extendemos nuestros lazos y muchas veces pues suena flauta y encontramos otras veces pues debido a la rareza pues a veces es imposible, pero bueno, la vida es larga y muchas veces pues nunca se sabe y en cualquier momento puede salir la pieza buscada, ¿sí? Genial, entonces vamos a partir ahora viendo cada uno de los libros que él nos muestre y vamos a brevemente tener ciertas visiones de la librería. Para enseñarte algún librito, mira, tenemos aquí el Diccionario Nobiliario de Julio Atienza. Este es un clásico para iniciarse en el mundo este de la genealogía y la heráldica. Bueno, aunque pone nobiliario, la verdad que viene bastante de títulos nobiliarios, pero luego también vienen de apellidos y viene la genealogía. Este es Julio Atienza, que este era, tenía un título que es Barón de Cobos de Belchite, Y bueno, es un diccionario heráldico de apellidos españoles y títulos nobiliarios. Este es bastante reputado, bastante reconocido como diccionario de apellidos. Te viene un poquito de genealogía. Y este es un solo tomo, disculpe. Un tomo único, sí. Podría ir a la I de Irarrázaval, que es como Irarrázaval, I de indio, sí. I de indio, porque también puede salir por Y. Irarrázaval sí. Lo tenemos con I latina. Ahí está, mire, ve que este es un apellido chileno y un título chileno. Ve, ahí está. Vasco de Deva, claro, conocidísimo en Chile. Muy, una familia santiaguina que se ha ligado mucho. Y tiene un título allá. Uh-huh. Pues sí, mira, ahí lo comenta además. Entrocó con los Andía, formando el linaje de Andía Irarrázaval. Así es. Una rama pasó a Chile, probó su nobleza en la Orden de Santiago en 1650. Sus armas, en campo de azur, una cadena de oro puesta en banda y engolada de dragantes del mismo metal, acompañada de dos veneras de oro, una cada lado. Así es, sí. Tiene apellidos, sí. Y luego pues tiene títulos también. Ah, tiene títulos, o sea, sí. Apellidos y títulos. Y títulos, vamos a ver. Se puede ir a la P de Pica, digo marqués, yo, ejemplo, o sí. Es un marqués. Sí, es marqués de la Pica. Digo yo como ejemplo para que la gente sí vea su utilidad con un título chileno que es el único chileno que tiene la primogenitura, el título, como debería ser. Marqués de la Pica. Claro, que es la familia que acabamos de ver. Claro. Concedido por Real Despacho de 16 de julio de 1684 con el vizcondado previo de la Pica a don Francisco Bravo de Saravia y Ovalle. Señor de la Pica, Soria, alcalde de Santiago de Chile. Desde 1946, don Fernando de Irarrázaval y Fernández, sexto marqués, casado con doña Olga Correa y Pereira. Mira, claro, creo que el hijo de ellos fue el séptimo y ahora vamos en el noveno. Ajá. Sí, sí. Pues sí, tienes lo que es los títulos, la heráldica, genealogía un poco, pues es un librito. Este está 300 euros, me parece.
Este es un libro cotizado, es un libro que no se ve mucho y se cotiza, es muy bueno. Este es muy fiable, ¿no? Genial. Todos los datos están muy contrastados y muy bien. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, Heráldica General y Fuentes de las Armas de las Españas. Es un tratado de genealogía de Vicente de Cascante, ¿eh? Editado en los años 40. Es un tratado de heráldica, no es... Pero es muy bueno para los amantes de la heráldica, pues, bueno, coronas, con todo tipo de dibujos y muy detallado, la verdad que viene muy bien. Este es lo mejor que hay de heráldica en España, ¿eh? En cuanto a tratados de heráldica, alguna lámina en color incluso. Viene pues heráldica europea, es muy buen tratado. ¿Eh? Luego, por ejemplo... ¿Cuánto cuesta ese? Disculpe. Este... No estoy muy seguro, pero creo que son 150 euros este, ¿eh? Ahí hay que pues calcularlo al momento de la consulta, si es que alguien sí, lo no, quiere. No, en la pero página web estarán los precios. En librosdeheraldica.com están los precios. Mismo, pero ya con el fondo. Enseño por aquí. Ah, este tiene fondo... Estos son algunos de los trabajos que hacemos, que son pues por los clientes que nos piden la investigación, nos la suelen dar hecha. A veces sí que hacemos alguna rama porque tenemos documentación, pero por lo general suelen darnos hecha. Y bueno, pues son trabajos que le gusta mucho a la gente, hay diferentes modelos, ¿eh? Y se puede poner una foto, un mapa, se puede hacer con un árbol con su tronco y sus hojas normal o más esquemático, ¿eh? O sea, hay, hacemos de todo tipo de trabajos. Por ejemplo... Ese es de costado, el otro era como un solo apellido, así como de tronco. Este se ve que acá hay una pareja con sus hijos. Claro, y este es un pedigrí, un árbol de costado con... Exactamente. Ahí para atrás. Por un lado lo del padre, García, y los de la madre, y Luz Julieta. ¿Eh? Mira qué bonito que viene con la foto de ella. De lo que está a la derecha, ¿cierto? De los Luz Julieta. Exactamente. Y muestra ahí los escudos que corresponderían a los, sí, a los apellidos, a lo que termina al costado, ¿cierto? Exactamente. Claro. Va a estar bonito. ¿Cuánto cobran ustedes por este tipo de trabajo? Bueno, depende del trabajo que haya que hacer, el tiempo que estemos, el material sobre el que vaya hecho, el soporte. Pero van a ser 150, 200 euros, 300, si es muy, muy grande, si estamos muchas horas. Es un poco por el tiempo de... Más que nada por el trabajo. Mira, ¿ves? Otro que también es muy similar al anterior. Este está muy bonito. ¿Ustedes lo hacen completamente a mano o de pronto modifican algún diseño? No, lo hacemos a mano en el ordenador, está diseñado en ordenador. Perfecto. Y ahí ustedes acomodan. Exactamente. Vamos haciendo... Pues un poco también es demanda, no es una cosa estándar, sino es también el cliente nos dice unas ideas y bueno, pues intentamos ir ajustándonos a lo que se puede hacer con las cosas de los clientes. Ay, qué bonito. Este también es de un tronco, por lo que veo. Sí, este también es de costados y luego ya se abre un poco a todos los hermanos. Este suele ser, este tamaño sí que lo tengo más estándar, porque es el tamaño de Dina 4. Entonces estos son para plegar y meter en los árboles, en los libros de familias que a veces se hacen. Ah, está perfecto, claro. Está plegado para... Sí. Hay muchos de estos tengo. Entonces está con la medida del alto, que son como 27 centímetros, creo que son. Son 27, sí, me parece, o 30 centímetros de... ¿Ves? Este también. Bueno, pues está cada uno... Árbol genealógico de los Ruiz Gopegui. ¿Y esto está impreso con inyección de tinta o sí, láser? Sí, en inyección de tinta lo hacemos. ¿Eh? Sí, y queda bastante bonito así, la verdad. Sí. Porque se ve como... bueno, vamos, que con tinta igual. O sea, sí, es que sí, hemos... Se ve como más natural. Antigua, sí. Porque las nuevas que hacen tampoco dan una calidad que nos compense a nosotros. Entonces sí que lo hacemos. Y lo acabo de ver yo, claro, le da un aspecto mejorado a la impresión. Exactamente. Queda, sí, increíblemente. Queda muy bien. Alguien piensa, oye, inyección de tinta, qué viejo, qué sé yo, pero en realidad acá me impacta. Tengo diferentes impresoras de inyección de tinta, siempre tiramos a las más antiguas, a alguna impresora de estas que hemos comprado incluso de segunda mano,
porque las calidades que te dan no tienen nada que ver con las cosas que hacen ahora de láser. De láser, y aunque sea inyección de tinta también de las nuevas, tampoco da la misma calidad que las antiguas. Que son pergaminos que son como típicos, que dan una referencia de exactamente con el apellido, un poco sí. El origen del apellido, por dónde está extendido, pues las personas así más ilustres que lo han llevado, y luego pues se personaliza a lo mejor con la heráldica municipal. Ese es el escudo de Madrid, el de España, este es el escudo nuestro de la librería de IP. Y bueno, con la fecha, se pone un sellito de lacre. Bueno. ¿Este cuánto cuesta? Pues estos salen a 36 de un apellido, y luego estos son con dos apellidos. Ah, mire, hay uno con dos. Con dos apellidos salen a 48. Perfecto. En un lado lo que es la genealogía, o digamos un poco el origen del apellido, y luego los escudos de la familia. Se ve muy bonito. Se pueden personalizar con una frase, bueno, en fin, lleva la fecha también. Para hacer estos pergaminos con apellidos, ¿cuál es el libro que más utilizan como referencia? Tenemos muchos libros, tenemos desde, para empezar, algo más básico, la García Carrafa, que son 88 volúmenes, y eso sí que te da una base. Lo tiene acá atrás, ¿cierto? De sí, mí. Sí, sí, aquí tenemos tomos de la Carrafa. Completa ahora mismo no tenemos ninguna, pero bueno. De uso propio de ustedes, claro que... Sí, nosotros sí, sí que tenemos una en la biblioteca de mi padre, siempre es así que está ahí fija. Y la verdad que eso es una base, porque donde realmente aparece mucha información son en las monografías, en apellidos de Burgos, familias de La Rioja, y de ahí sí que se sacan bastantes datos. Sirve mucho para contrastar la información de unas cosas y otras. Y bueno, pues es un pequeño resumen. La verdad que queda curioso. Claro. A la gente le suele gustar. Pues como veis aquí, esto es un poco la parte de genealogía heráldica que tenemos. Estamos en Madrid, en la calle Alonso Heredia 21. Y ya llevamos aquí prácticamente pues 25 años, o sí, 25 años, 30 años casi. Y antes estábamos en otro local en el centro de Madrid, y bueno, esto no deja de ser el centro, pero está un poquito más apartado, digamos. Esta parte es lo que veis, todo lo que es genealogía y heráldica, bueno, inmobiliaria y... Llega hasta acá al fondo, ¿cierto? Sí, es todo lo que veis. Por ahí arriba, que está un poco oscuras, está también la enciclopedia de Mogrovejo, la de genealogía. Bueno, tenéis de todo aquí. Anuarios ahí arriba, tenéis gotas, por ejemplo, almanaques, gotas aquí. Ahí tiene varios de los antiguos. Que son ticos, yo tengo uno un poquitito más grande así. Sí, estos son los del siglo XIX, alguno tiene que haber el XVIII, me parece que no, el XVIII ahora no tengo ninguno, son difíciles de ver. ¿Cuánto cuestan esos gotas? Pues estos me parece que los tengo a 60 euros y ya... Depende del año, hay alguno más raro, pueden llegar hasta 120 euros. Este, por ejemplo, que está un poquito más tocadito, pues se quedaría eso en 60 euros. Tenéis también, mira, de la última hornada, este es del año 99, hay alguno más actual de las últimas ediciones que se hicieron del Gotha en Inglaterra. ¿Ese cuánto cuesta el 99? Este me parece que son a 120 o 100 euros. Sí, 100 euros. Son cada vez más difíciles de ver porque desaparecen las editoriales, los editores, y es complicado conseguirlos. Claro. Y aquí tenéis, mira, un poco selección. Esto aquí lo voy metiendo en orden de llegada, pero hay de todo: linajes, monográficos sobre un linaje, pleitos de hidalguía, estos que están saliendo de Valladolid, de Granada, de la Chancillería de Valladolid. Y luego tenéis facsímiles. A ver, ¿esa es una edición facsimilar de qué? Este es el nobiliario de don Pedro Conde de Barcelos. Es de genealogía gallega y también portuguesa, del sur de Galicia. Y viene, pues, es un clásico de la genealogía. O sea, y era de este tamaño, claro. Sí. No puedo creer que sea tan grande. Yo, como de pronto lo he descargado de Google y se ven más chicos. No. Nunca imaginé que era de este tamaño, la verdad. Noviario de don Pedro. Debería uno fijarse también en las anotaciones de las bibliotecas que indican la dimensión del libro, yo nunca la veo. Claro, lógico, de apellidos vascos.
Entonces, no sé si puede poner Chandía. Pues Chandía. Sí, que es el apellido del niño que le hago clase. Sí. A ver. Y de una colega que trabaja en la escuela también. Chandi, Casa Grande. Claro, y Chandi, que es el equivalente a Chandía. Claro, Echante. Casa Grande. Todos echan y día, pues vendrá también. Claro. Y este diccionario, perdón. Sí. ¿Es diccionario de apellidos vascos? Claro, sí. Diccionario etimológico. Cuesta, este no lo sé, porque todavía no le he puesto el precio. Vamos, están unos 20 o 30 euros aproximado. Hay sí. que fijar bien el precio de acuerdo al día en que le pregunten si quieren saberlo. ¿Sí? Claro, sí, este lo tengo para fichar. Y bueno, tengo un cliente casi está ya adjudicado. Vamos, está, sí, está fuera, pero bueno, este tampoco es, digamos, la panacea. Pero este es uno que me gusta a mí mucho, que es de Don Dalmiro de la Válgoma, Mecenas de Libros. Es figura tomo 1, pero realmente solo se publicó este. Parece que el segundo tomo está manuscrito, está hecho, pero nunca se llegó a editar. Está conservado, me parece que en la Real Academia de la Historia. Y bueno, pues es un poco de hablando de los mecenas de libros, los que publicaban libros, los que pagaban y financiaban la edición del libro. Siempre pues venía la dedicatoria al marqués de tal, que es el que paga, y bueno, pues viene un poco la portada del libro en concreto. Bueno, en ese no trae la portada, solo viene el escudo, pero por ejemplo. Este, por ejemplo, que fue dedicada a Don Diego de Gamarra y al cárcel. Se supone que él es el Gamarra, claro, y ahí está. Y aquí viene todo lo que es la historia. Estoy impactado con este libro, es que saca de tantas dudas, uno que ve estas portadas tanto, con las dedicatorias, y acá, realmente esto es. Y te viene un poco la historia del título o del apellido, y un poco también la heráldica. Y del que era titular de pronto, o la persona que financiaba. Exactamente. Es que qué lástima no tener en mi mente cuántos mecenas de libros han pasado ante mi ojo. Estos son de Tejada, de La Rioja. Pues viene también de los Jalón. Este, por ejemplo, publicó el libro Relación de la ejemplar vida y muerte del caballero de Gracia, compuesto por Alfonso Remón y dedicado a Diego García Jalón de la Puente, alcalde mayor. Viene ahí el escudo de los Jalón. Este es un exlibris, me parece, de una reina. Este es el exlibris de la biblioteca, de la Real Biblioteca. Ah, de la Real Biblioteca, perdón. Sí. Puede ser, no lo sé, que tampoco estoy muy seguro. Ah, sí, en la Real Biblioteca, sí. Sí, el monograma de eso, sí. Me parece. Entonces, pues, viene repleto de heráldica y genealogía. Ahí tenemos uno de los Tejada, yo creo que era este. Hola. Estandarte se llaman lo que rodean, sí. ¿Cierto? O banderines de Fernández de Córdoba, Ponce de León. Este viene ya, te digo, es muy. Pero qué libro tan útil. O sea, uno ve las portadas de libros antiguos, muchos son de heráldica, y de nobiliario también. Sí, sí. Y dedicados, y acá está pues la historia de a quienes se les dedicó el libro, que en el fondo son los mecenas. Exactamente. Wow. ¿Cuánto cuesta? Disculpa. Este 50 euros. 50 euros. Ah, ya. Me dan ganas de llegar a verlo. Una joyita, pues anímate, porque es una joyita y bueno, rara. Bueno, para continuar un poco, os voy a enseñar este libro que, como veis, es de dimensiones pues bastante generosas. Y este es una historia de las órdenes de caballería publicada en el siglo XIX. Este es de. Bueno, este es el tomo segundo de los dos tomos. Realmente el primero, yo solo tengo ahora mismo el segundo, lo hemos tenido más veces, de Dorregaray, hemos tenido la obra completa, que la obra completa me parece que salía en 3.000 o 4.000 euros. Este tomo, como es el tomo suelto, pues lo tengo en 1.000 euros, y es una de las obras más caras que tenemos aquí. Ahora mismo, pues, Historia de las órdenes militares, cruces y distintivos españoles. Tomo segundo, editor Dorregaray, 1865. Esta es la edición en lujo, la edición grande, porque hubo una, la otra que hemos tenido era un poquito más pequeña. Y bueno, el primer tomo viene las órdenes de Santiago, Calatrava, Montesa, etc. Esto, disculpe que me interrumpa, esto no es un facsímil. No, este es original. Este Genial. Es original.
Porque pronto alguien lo dice, ah, es una edición facsimilar. No, 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 este es, esto es así. Este es original, la realidad. Sí, por algo es... que vamos, que está a 1000 euros, sí, pues. Sí, sí, sí. Y está muy... Madrid, está 1864. Muy bueno, aquí un poco... ¿Ves? Vienen, mira, Orden del Toisón, es la primera orden que traemos aquí en el tomo. Vienen con las... Con las ilustraciones, esto es litografía. Esto es la Orden del Toisón de Oro. De la Orden del Toisón, pues viene en esta primera lámina lo que son los hábitos y luego, pues lo veréis ahora, también las medallas, las cruces, bueno, pues las diferentes insignias. Qué bonito, ¿eh? Entonces, Orden del Toisón de Oro. Aunque figura aquí tomo 1, pero bueno, este es... en teoría estaba en el tomo 1, pero se ha venido a este tomo 2. Ya. Entonces, pues bueno, introducción, el Toisón, y bueno, pues va, viene a todo lujo. Como podéis ver. A ver si sale alguna laminita más por ahí, que había bastantes. Sobre. Este, según lo que dice abajo, retrato del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, fundador de la Orden del Toisón de Oro. Y el de acá es caballero de la orden en el traje prevenido para los aniversarios celebrados por los caballeros difuntos. Son los diferentes uniformes. Este es el de la nobleza de Madrid. Este es el de la nobleza de Madrid. Este es el cuerpo de la nobleza de Madrid. Claro, ahí sale, cuerpo colegiado de caballeros hijos de algo de la nobleza de Madrid. Si quieres ver aquí el uniforme también. Este es el traje de ceremonia. Oye, tienen la distinción que tienen ellos, que es la cruz. Que no, creo, sí, que no es la placa, pero es tan bonita. Me ha tocado cruz, fotos de eso y es una... La cruz, mira, te la voy a enseñar. Es muy, muy bonita la cruz. Y me ha tocado ver fotos de la, de, ver, la, si de, está... la, de la cruz de ellos. Pues si está... Y está esta como con unas piedras semipreciosas, será morada. Sí, esa. Esa es. Sí, me ha tocado ver como el distintivo real que usan en fotos. Y es muy, muy bonito. Cruz y venera... del cuerpo de colegiado, el cuerpo colegiado de caballeros hijos de algo de la nobleza de Madrid. La 1, que es la cruz para el mando, la número 2, que es la cruz para el pecho, tamaño natural, y la número 3, que es la venera, tamaño natural. Eso mismo voy a preguntar, tamaño natural. De este tamaño es la foto, sí. Esto es Carlos III, mi padre. Esto es Carlos III. Lo supe de golpe porque en Chile, oiga, mire, la pose, es que esto a mí me llama muchísimo la atención, porque nosotros tenemos en Chile varios caballeros de Carlos III, y hay uno en particular muy conocido que fue el primer marqués de Larraín, y este retrato es, yo diría que es idéntico al del marqués de Larraín, a tal nivel creo que es idéntico, que diría yo que solo le cortaron la cabeza a este o a otro y le pusieron la cabeza del marqués de Larraín. Porque me parece que la pose, las manos, la capa, sí. Wow, estas me llama muchísimo la atención. Se han reproducido, sí, durante el siglo XX estas mismas ilustraciones para muchas otras obras. Pero, oiga, pero me dejó de para adentro eso porque es idéntico al retrato pues, que hay en Chile. Caballero de Gran Cruz también de Carlos III. Mira, me dejó anuladado esto que acaba de pasar, sí, porque es idéntico. Esto va a ver Carlos III, tenéis un montón de órdenes por aquí, a ver, este igual es... Ah, mira, este es... Estas son las insignias. Pero como le decía, hay en Chile hay mucho, y hay de estas en museos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Hay coleccionistas, nosotros no trabajamos mucho el tema del coleccionismo de lo que son la insignia. Pero se suelen... Nuestros clientes, sí, muchos, ¿eh? Ay, este libro está pero tan informativo que no lo me agrada demasiado. Orden de San Fernando. Tenéis aquí también la Orden de María Luisa. Me parece que hemos visto por aquí. Efectivamente, la Orden de Damas de María Luisa. Pues ya os digo, estas son las ilustraciones que luego se han copiado para hacer los estudios, las monografías de las órdenes. Se ven muy... Se ve mucho, ¿eh? 1000 euros.
Este 1.000 euros, el librito. El diario de la ciudad de Burgos, de Dávila Jalón. Ese también es un... Esto es un nobiliario pues interesante, muy trabajadito, y sobre todo aquí vienen los caballeros de Santiago, que estaban en la nobleza en Burgos, porque este, mira, son 200 euros, dedicado por el autor. Ah, wow, firmado por Dávila. Este es rarito, es bastante raro. Y bueno, pues son todo de la Orden de Alcántara, de diferentes órdenes, Orden de Calatrava. Son los caballeros y que han tenido título nobiliario. Y bueno, pues vienen muchos expedientes, con muchos apellidos. Me parece que traía sus índices, ¿ves? Índice nomástico. ¡Ah, qué comodidad! Eso es muy importante en este tipo de libros. Índice de localidades también. Podemos ver también por aquí. A ver, mira, este nos acaba de entrar hace escasamente una semanilla o poco más. Este es un libro bastante raro, Notas genealógicas de un linaje del Valle de Soba, de Ramón Sáiz de los Terreros, de la zona de Cantabria, pegado al País Vasco. El Valle de Soba trae muchos apellidos, muchos imagino que estarán por Chile. Velasco, Gutiérrez de la Torre, tienes ahí, Gómez de... ¿Podría extender uno de los árboles como para apreciar? Sí, claro, cómo no. Muy trabajadito, esto es un libro de referencia. Vamos a ver. Vamos a ver, espera, porque este... Ah, mire qué lindo, viene marcado con las órdenes. Viene con su color. Pasó a Perú, dice. Gutiérrez de la Torre, claro, y sigue hasta abajo. Está muy, muy completo, ¿eh? el árbol. ¿Hasta qué año llegará? Yo creo que a la vista, comienzo del siglo XX. Sí, esto claro, este es de esa época, de 1950 debe ser el libro este. Y bueno, pues mira, vemos ahí arriba que se remonta hasta 1639, 1610, 1559. Mire, esto es muy lindo, que yo al menos cuando escribo libros trato de agregar esto. La firma. Las firmas. Así tal cual. Este es el árbol genealógico de los Gutiérrez de la Torre. Este, ¿cuánto este libro? ¿Cuánto cuesta? Este, pues todavía no le he puesto precio. Le hemos vendido alguna vez, me parece que este le hemos vendido en unos 600 euros. Este ha sido, me parece que ronda eso. Es un libro francamente raro de ver. Y este pues es el típico libro que no creo que nos dure mucho en las manos. También viene heráldica, color, esmaltes. No, son libros que esto... Muchas veces lo vendemos y nos da bastante pena desprendernos de ellos. Pero sí. Muy informativo, sí. Este es un clásico de la genealogía. Y lo de las firmas me ha gustado muchísimo. Luego pues también con fotografías. Mira las casas. Venga, perdón. Casa de los Ortiz de Rozas. Este es un linaje así muy... Que estaba presente en Chile, tuvimos gobernador nosotros, Ortiz de Rozas. Ah, ¿ves? Sí. Sí, sí, pues ya te digo que son... Este es un libro que no nos durará poco, o sea, que si a alguno le apetece, se tiene que aprestar, porque si no, desaparece. Mira, si quieres, voy a enseñar aquí ilustraciones genealógicas de los católicos reyes de las Españas y de los cristianísimos de Francia y de los emperadores de Constantinopla hasta el católico rey nuestro señor don Felipe II y sus serenísimos hijos. Bueno, pues este es el de Esteban de Garibay, las genealogías de los católicos reyes, que es un libro pues de la realeza, digamos, de Europa. Todo. Esto es un facsímil, ¿cierto? Este es facsímil, este sí. Mira, hace poco teníamos un resto de edición de estos, tendríamos, no sé, bueno, tuvimos un lotecito, no sé, 20 ejemplares o 30 quizá, y lo llevaron los de Patrimonio Nacional de aquí de España para regalar a embajadores y les hicieron unas encuadernaciones, porque este venía en rústica, y les hicieron unas encuadernaciones en piel, me mandaron unas fotos espectaculares.
una cosa con su estuche. Bonito, pues. Wow. Sí, sí, viene pues todo genealogía de todos los de la línea, que es del glorioso de Carlomagno, ¿eh? Pues viene. Entonces acá esto es los Luis citados Valle, en la tabla, en particular Guillermo Paradín en los anales de Borgoña, Casa de Sajonia y Saboya. Bueno, son cientos de árboles, ¿eh? O sea, es no es una cosa que digas, y algunos pues... Ah, mire, y este está como un tronco, claro, que empieza con pipino. Y este en particular sigue la línea hasta Luis V de Francia. Mira. Todo, es un libro muy importante. De los cristianos reyes de Francia, destacaba en el rey Childerico II. Dos muy medieval. Sí, no, alta sí. Media, porque ese año 700. Publicado. No, este está publicado. No, pero digo yo la información, 1596. Sí. Ah, de 1596. Que se publicó en 1596. Esteban de Garibay. Pues ya le digo que es un libro bastante importante, que son genealogías de la realeza. Muy bonito. Los americanos a las órdenes nobiliarias. Este está muy útil. ¿Cuánto cuesta ese? Guillermo Lochman. El de Lochman. Bien, sí. Pues no tengo marcado aquí, pero bueno, lo tenéis todo en la página web. Me parece que ronda los 60 euros los dos tomos. ¿Eh? Estos folletitos de acá, disculpe, los rújula. Esto es un folletito sobre los rújula. Sí. ¿Eh? Pues hay de todo. Hay... Que creo que está, a ver, me parece que este es lo dedicado al marqués de Siagoncha, me parece. A ver, no sé, creo. O lo introdujo. Exactamente. Ah, claro, sí. José, un personaje que Siagoncha, sí, porque tramitó o ayudó a muchos chilenos a tener sus títulos, sí, el marqués de Siagoncha. Sí. Pues sí, sí, hemos tenido alguna ejecutoria suya, ejecutorias también hemos tenido, y tenemos alguna antigua por ahí, y alguna hemos tenido del 19, preciosas, la verdad, que eso también, el mundo de las ejecutorias. Es un... ¿Cada cuánto tiempo le llegan ejecutorias, más o menos? No circulan mucho, pero bueno, suele entrar. Y cuestan mucho dinero, ¿cierto? ¿Cuánto cuestan? Son caras, sí. Pues, ¿y la más barata cuánto cuesta? La más barata, no sé, hombre, pero menos de 500 euros ya para comprar. Ah, igual lo compran, no, pero bueno, sí. Depende del linaje, depende y de estado. La calidad, el estado, el que la firma, los ejecutores de las ejecutorias, pues... pues claro, hay algunos que se cotizan más, que hay algunas que he visto yo que son una cosa de otro planeta, vamos. Wow. Las últimas cosas que están sacando, que son los expedientes de las chancillerías de... Sí, había visto yo por ahí. Por aquí hay algunos, yo creo. Mira, aquí, pleitos de Hidalguía del siglo XV. Exacto. Que se conservan en el archivo de la chancillería de Valladolid. Esta las está sacando ahora Manuel Arón de Guevara. Son muy prácticas y tienen mucha información. Sobre todo a la hora de luego, si quieres pedir los expedientes directamente a la chancillería. Pero bueno, pues te viene. Martín de Medina, vecindad, fecha de inicio, fecha de la ejecutoria, las pruebas. Y la asignatura para poder hallarlo en el catálogo. Exactamente. Está impecable esto. Es muy interesante. Ojalá todo viniera así. Están saliendo 15, ya ha salido el siglo XVI completo. Y ahora va a salir este año, me parece que el siglo XVII. El XVIII y el XIX ya estaban publicados desde hace tiempo. Tanto de la chancillería de Valladolid como la de Granada. Y bueno, y también de pleitos de infanzonías de los de Aragón, también de Navarra. Bueno, va saliendo muchas cosas. Pues para empezar a mirar, Pazos y Linajes de la provincia de La Coruña, el Martínez Barbeito. ¿Podríamos ver un ejemplo de ese, por ejemplo, un paso? Uno de los pasos más, ¿cómo decirlo?, controvertidos, tal vez famoso, de Meirás, con M. ¿Meirás es de Coruña? Me parece, ¿no? No sé, pero sí, por si acaso, puede ser. Meirás, vamos a ver. Señora 237. 237, a ver. Claro, porque había una señora y un señor de...
Hay unas que vienen con fotos, ¿cierto? 237, aquí vendrá citada. Ah, ahí está citada. Es que aquí tienes, por ejemplo, Hidalguía de Sangre de los Vicuña, mira. Este es un libro. Es el autor, ¿cierto? Este es el reverendo padre Fray Gregorio López de Vicuña. Este es el autor. Hidalguía de Sangre, en propiedad a la memoria de los Hidalgo Soldado, del Hidalgo Soldado Sancho Sánchez de Erdoñana Vicuña, en el séptimo centenario de la toma de Baeza, el ínfimo entre sus descendientes. Pero es un libro sobre la familia Sainz de Vicuña. Sí, Vicuña está ahí. Este es un libro raro de los Vicuña. ¿Tiene índice tal vez? Sí. Mira, con escudos. En Chile hay una familia de Vicuña muy notoria y tal vez sea esta. Sí, seguro. Sí, segunda viñeta de la carta ejecutoria de Hidalguía de Sangre en propiedad del rey don Felipe IV a favor de los Vicuñas. No se ve bien ahí, me parece que esto era una cadena, unas estrellas. Esta es la casa solar. Palacio, casa solar y armera de los señores de Vicuña, en el pueblo de Vicuña y provincia de Álava. Como se conserva este año de 1927, señalado con el número 17. Me acaba de surgir una duda y una pregunta personal que se la hago. ¿Cuáles son las cosas más extrañas o que le hayan llamado la atención que haya descubierto dentro de un libro? Tarjetas de invitación, por ejemplo, no sé. Sí, los libros aparece de todo, la verdad. Muchas veces billetes de metro, de tranvía, de lotería, incluso billetes de dinero. Alguna vez he visto... la última ocasión que me pasó fue un billete de 10.000 pesetas, que estaba todavía en valor si lo llevabas al Banco de España y te lo cambiaban por 60 euros. Y eso me pasó hace un año o dos años. Era uno de los libros que yo había llevado a vender a las ferias que hacemos y había venido de vuelta. Y un día digo, a ver este libro... repasándolo, digo, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿Lo tiro a reciclar? ¿O qué hago? Y repasándolo, apareció ahí el billete. Digo, joder, pues ha pasado por cientos de manos que han tenido la oportunidad de quedárselo y al final ha vuelto. Y bueno, pues lo encontré de casualidad. Pero sí, otros libreros comentan que se han encontrado bastante más dinero. Y bueno, pues hay de... Lo del dinero me impacta. Es muy curioso. Y luego, pues de todo. A lo mejor una hoja manuscrita de poesía, unas cartas personales, eso sí, la verdad que en los libros aparecen cosas curiosas, muchas veces dibujos en los mismos libros que dices, joder, esto lo ha hecho un artistazo, porque vamos, o dentro del mismo libro, un boceto, que te voy a decir, a lo mejor no de Picasso, pero a veces de otros artistas que no son menores, pero no por eso... Wow. Dejan de ser cosas muy, muy interesantes. El mercado de libros así usados es muy curioso. Mira, aquí tenemos otra pieza rara, que es la revista de Historia y Genealogía Española. Es una revista que se empezó a publicar a inicios del siglo XX y son pues, los mejores genealogistas e historiadores que publicaban aquí sus artículos. Tengo varios años. Estos han salido hace poco, los estoy vendiendo a 20 euros cada número. Y la verdad que se están vendiendo muy bien, tiene mucho coleccionista y ya muchos han completado el... ¡Ah, me falta tal número! Sí, no, la verdad que ¿ves? Estuvo hasta... Este se estuvo publicando hasta que llegó la República a España, hasta el año 31. Wow. Si pudiera hojear una, por favor. Sí, claro. Como para ver cómo es el año 28. El orden que tiene, tiene un sumario. Mira, tienes la Orden Real de España por el Conde de Vallellano, José María Álvarez, estos son algunos de los, el Marqués de Saltillo, Roberto Moreno Morrison, son algunos de los autores que publicaban aquí. La redacción, el director era Argamasilla de la Cerda, este es el que hizo lo de del nobiliario de Navarra, Son todo primeras firmas. Son, claro, Moreno de Guerra. Todo artículos que venían publicándose por partes. Entonces salía, eran bimensuales. Publicaban, pues continuará, ¿no? Con su. Pues es muy interesante. Sí. Esto es un poco lo que luego, más tarde,
después de la guerra se convertiría en la revista Hidalguía. Estaba pensando en eso. Pero esa se parece mucho a lo que es ahora, y era en algún momento tal cual se le llamaba la Gacetilla de los Hidalgo. Bueno, más Hidalguía es la revista, claro. La Gacetilla es también, pero... Porque ahí hay títulos ahí que de pronto son los que se tramitaban en la época, como los publican ahora en esa... Títulos del Rey, ¿no? Venía mucho de títulos. Catálogo de pasajeros a Indias, que eso también te va... ¡Ah, mire, qué bonito! Mira, aquí tenemos... ¿Cuántos tomos son? Creo que son varios. Son como 20 o algo así. No sé cuántos hay, pero yo completo no lo tengo, porque es una obra que se ve bastante poco. ¿Eh? Catálogo de pasajeros a Indias, que esto pues es buena información para ver los primeros que llegaban a América. Son como 20, ¿no? Más cierto. Sí, este está digital en un sitio que es archive.org. No. Claro, ahí creo que están todos los tomados, me parece. Que los tomaron de alguna universidad de Estados Unidos donde lo tienen. Ajá. Pero este original, ¿cuánto cuesta? Mira qué bonito, ahí está, sí, sí, me acuerdo. Ahí está la sala del Archivo de India. ¿Cuánto cuesta uno de estos tomos? Pues estos tomos, yo estos no los tengo a la venta porque, mira, aquí pone 47 euros. Sí, me parece que sí. Pero este no es mi precio, este yo creo que lo hemos comprado por ahí. Este creo que es de la biblioteca de mi padre. Oh, bueno. Y no sé por qué lo tengo aquí, pero a ver este... Estos en principio no los vendo porque es que, ya te digo, no tengo ninguno y estos creo que son de la biblioteca de mi padre. Miren, ahí está la casa. Este es del año 40, empezaron a publicarse aquí en el año 30. Bueno, pues aquí están en los 40, editados en Sevilla. Son todos los registros de los que iban pasando a América, y es una fuente documental muy importante para tener el registro de los apellidos. Claro, no llegaba a América. Un aproximado de valor, disculpe, no se atreve. Pues eso, no, hay que preguntar. 50 euros el tomo suele salir. Vale. Viene con su índice onomástico. Es muy interesante, muy buena obra. Los dos primeros tomos de la enciclopedia. ¿Originales? Sí, estos son originales. Ah, no sé si se ve bien. Sí, no sé. El tomo 1 y el tomo 2. El tomo 1 que es, son compilaciones o unas generalidades, digamos, de la heráldica. Diccionario de los términos del blasón, métodos de blasonar, índice de lemas. Y la peculiaridad que siempre pregunta la gente, ¿cuántos tomos son? Y los tomos del Carrafa, que te voy a enseñar uno por ahí, a ver si tenemos uno a mano. Oye, ¿cómo se numeran los tomos de la Carrafa? Si veis aquí, tomo 69. Y aquí dentro, la numeración cambia, pone tomo 67. Ya. Entonces, esto se debe porque esto es el Diccionario Heráldico de Apellidos Españoles, tomo 67. Y esto es la enciclopedia. Ah, son dos obras diferentes. Claro. La enciclopedia... se compone de estos dos primeros tomos que hemos visto, sí, y luego del Diccionario de Apellidos. Entonces, por eso siempre cambian dos tomos. Es el tomo 69 de la enciclopedia, pero el 67 del Diccionario de Apellidos. Llegaron hasta 88 volúmenes, se quedaron en la letra V, y bueno, pues es una obra... emblemática, digamos, de la genealogía, porque es una enciclopedia, ya te digo, 88, que ocupa una buena porción de biblioteca y de estanterías, y es, digamos, el vademécum de los historiadores, ¿no? Es un buen punto de partida a la hora de empezar a investigar un linaje, porque ya hay mucho trabajo avanzado y de nuestros señores. Muchas gracias, Álvaro, por permitirnos ver tu local y acompañarnos a través de este breve recorrido por los libros que nos has querido mostrar de genealogía. Gracias a vosotros por vuestro interés, y esta casa es para vosotros, y siempre que vengáis tendréis las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias a ti. Pablo. Nos vemos por ahí. Ah. Esta es la última prueba, ¿eh? Esta es la última. Ahora ya sí. Se pone ahí, sí. Ya, ahí estoy. Aquí. Ya, ahora voy para ese que hay. A ver. Sí.
A ver cómo quedó. Mi tesoro, el libro de Dorregaray es mío, las órdenes nobiliarias, oh, son tan lindas, y es mío el más caro.